días, amigos. Buenas tardes. Pues, miren nada más qué estampa estamos ofreciéndoles. Una banquetera, una entrevista de esas que no guardan ningún formalismo, ni nada por el estilo. Estamos completamente al aire libre. Le voy a pedir a mis compañeros si nos podemos quitar el cubrebocas. Para que ustedes aprecien. Aprecien con quién estamos. Ni más ni menos, amigas, amigos, que con el licenciado Moy Cortés, nuestro gran amigo, el candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal de mi querido y lindo Cuerámaro, hombre. Y pues en esta ocasión me acompaña mi compañero Luis Raúl Aguilera de Benjamovis y me acompaña también mi buen amigo, hombre, el profe Guillermo López Zúñiga, de Panorama Bajío. Un gusto y un saludo. ¿Qué tal, mi candidato? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, señor licenciado. Claro, ¿cómo está? Por la invitación a usted, por la hospitalidad. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por invitarnos a su medio. Pues, licenciado, notamos mucha expectativa, mucha excitación entre la población cueramarense ante el avance que llevan las campañas políticas. Y pues de entrada nos han comentado que han podido apreciar a un muy Cortés, muy movido, muy dinámico. Ahora sí, en campañas a pie tierra, en campañas puerta por puerta y desde luego en campañas con organizaciones civiles, con comités de colonos y todo movimiento. ¿Cómo nos ha ido, licenciado Moy, en estos últimos días? Pues mira, la verdad, muy bien, estoy muy agradecido, pues, porque nos ha recibido muy bien la gente de las colonias, de las comunidades. Como bien lo comenta, pues ha sido hoy un esfuerzo casa por casa, en el cual hemos podido platicar con la gente. A mí me ha gustado mucho porque en esta ocasión he tenido la oportunidad de platicar un poquito más con la gente. Cuando se hacen los mítines, a veces pues solamente habla una persona y uno da su mensaje, pero en esta oportunidad hoy tenemos la oportunidad de escuchar a la gente. Y me he dado cuenta que la gente lo que hoy quiere también es ser escuchada. Independientemente de las propuestas que nosotros les podamos traer, la gente hoy tiene una gran desesperación por muchos temas y quiere ser escuchada. Y vale la pena escucharlos porque en buena medida ellos nos proponen algunas soluciones a los problemas que ellos mismos tienen. Y eso enriquece muchísimo, muchísimo la parte de la propuesta, ¿no? Va enriquecida con el tema de ellos y a mí me ha gustado mucho esta parte. Estoy contento, nos han recibido muy bien en colonias y en comunidades. Vamos muy bien, vamos haciendo las cosas de la mejor manera posible y pues vamos echándole ganas como siempre todos los días. Hay que seguir trabajando por el tema de las almas y sobre todo por el tema de ganar los corazones de las personas. Maestro, ¿qué le parece el candidato? No, pues estamos escuchando aquí sus propuestas y quisiera que nos compartiera aquí con nuestro amable teleauditorio y con todo el electorado de este municipio de Cuerámaro. ¿Cuál ha sido el sentir de la población que le ha dicho a Moy Cortés, candidato de Acción Nacional, cuál ha sido la mayor demanda y el sentir que le ha dado la población en estos días de campaña? Pues mira, como siempre hay muchas demandas, muchas inquietudes, muchas peticiones. De manera muy global, yo puedo comentarte que pues la gente nos sigue pidiendo que sigamos avanzando en el tema de agua potable, electrificación, pavimentación, pero sobre todo un tema, nos están pidiendo mucho el tema de reactivar la economía, la parte que le toca al municipio, se nos están pidiendo muchísimo el tema, porque pues sabemos que por esto de la pandemia, pues prácticamente la economía está paralizada. Entonces nosotros tenemos algunas propuestas importantes para el tema de la economía, sobre todo para poder echar a andar la economía de nuestro municipio. Cuerámaro es un municipio eminentemente agrícola, es un tema de que tenemos que apoyar a la gente del campo. ¿Y cómo vamos a apoyar a la gente del campo? Pues lo que tenemos que hacer es desasolvar las presas que existen. Ya sabemos que por cada puño de tierra que saquemos de la presa se va a convertir en un puño de agua, pues por llamarlo de alguna manera. Sacamos una cubeta de tierra de las presas y se convierte en una cubeta de agua. Hay que apoyar, hay que desasolvar las presas, hay que mejorar los mecanismos de cómo se hace llegar el agua. Necesitamos también desasolvar los canales de riego.
Es decir, hay que hacer más eficiente el agua que podamos captar. También es importante los caminos, los caminos a cosechas. La gente tiene la necesidad de que puedan entrar y salir a sus parcelas para dejar los insumos y para sacar la cosecha. Entonces, para la gente del campo es muy importante tener agua y que sus caminos estén en buenas condiciones. Y sobre todo también hay que entrarle al tema de seguir mecanizando la parte de los tractores, de las sembradoras, entrarle a la parte de la agricultura protegida, que también es algo muy, muy importante, y sobre todo empezar a diversificar un poco los cultivos que se generan aquí en nuestro querido Cuerámaro. Creemos que si apoyamos esa parte, vamos a estar apoyando a la gente del campo, y como decimos nosotros, cuando al campo le va bien, a Cuerámaro le va bien. Muy bien. Licenciado Moy Cortés, si usted se fijó ahorita casi al iniciar la entrevista, escuchamos por ahí un sonido de un vehículo ambulante ofreciendo mercancía. Ahorita no menos un minuto, una cornetita, tit, 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 de esos que venden paletas. El comercio informal. ¿Cómo vislumbra Moy Cortés su programa, su proyecto de apoyo al comercio? No nada más al comercio ambulante, sino también al comercio semifijo y al comercio establecido. Sí, aquí lo que tenemos que es apoyarlos. Primero que nada, tenemos que evitar que sigan cerrando negocios por este tema de la pandemia. Tenemos que apoyar a los locatarios fijos, a los semifijos, a los ambulantes, a los comerciantes de temporada, a los locatarios del mercado de Cuerámaro. Tenemos que apoyarlos de dos maneras. Una, a través de buscar apoyos económicos o en especie que les permitan fortalecer sus negocios. Y dos, algo importante, necesitamos darles capacitación. Necesitamos que la gente vuelva a salir a comprar, un poquito para todos. Entonces, es muy, muy importante que hoy podamos capacitar a la gente de los comercios y sobre todo poderles dar apoyos para que ya no se cierren más negocios y un poquito para todos, como decimos nosotros. Creemos que eso va a evitar que se cierren y sobre todo nos va a dar la oportunidad de poder seguir apoyándonos entre nosotros. Algo muy importante, necesitamos comprarnos entre nosotros, es decir, apoyarnos. Toda la gente del comercio nos tenemos que apoyar unos y otros. Eso es algo muy, muy importante, porque hoy lo más importante es que ya no cierren más negocios. Tenemos que ir hacia adelante con ellos y tenemos que apoyarlos a todos, aunque sea con poquito. Luis, tu perspectiva sobre los proyectos de el licenciado Moy Cortés. Ahorita que comentabas, nosotros hemos visto que la ciudadanía ha cambiado. Ahora los ciudadanos quieren participar junto de la mano con el gobierno. Claro. Tú que ya conoces lo que es Cuerámaro y que ahorita te están ratificando mucho la confianza, ¿qué le dirías a los ciudadanos? Pues mira, lo primero que hoy venimos diciendo, como siempre lo hemos dicho en las otras dos campañas que he participado, a nosotros no nos gusta prometer, nos gusta ponernos a trabajar y dar resultados. Y es lo que hoy le puedo decir a la gente, que nos den la oportunidad de seguir adelante por este camino, que nos den la oportunidad de construir una nueva historia de éxito. Las cosas que hemos realizado juntos lo hemos hecho gracias a su apoyo y a su confianza. La gente hoy quiere participar, qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Bienvenida a la participación sana y con propuestas propositivas, porque eso es de lo que se trata. Sabemos que si la ciudadanía participa, los alcances de cualquier programa de gobierno aumentan. Entonces, es muy importante que se den la oportunidad de participar. Y el gran mensaje que hoy les damos es, vamos a seguir trabajando. Como decimos nosotros, hoy tenemos muchísima voluntad y sobre todo tenemos mucha experiencia para dar resultados. Ellos nos conocen. Saben que nos gusta trabajar, pero sobre todo que tenemos la voluntad para ir adelante. Y acompañados de la mano con ellos, con todos los ciudadanos, hemos construido muchas cosas juntos y yo creo que vamos a poder seguir construyendo muchas cosas que nuestro Cuerámaro necesita. Cuando se hacen bien las cosas, amigas, amigos, dejan huella. Y dejan una huella que queda grabada por muchos años. Hoy, permítame informarle, licenciado Moy Cortés, cuando entramos por aquí a la comunidad Lazar Teneja, nos llamó mucho la atención que estaban dos señoras ya mayores de edad. Las saludamos y de inmediato nos dicen, ¿se vienen con el candidato? ¿Cuál candidato, oiga?
Dice, pues el mejor, con Moy. Dije, sí, 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 venimos con él, señora. ¿Por qué, oiga? ¿Qué dijo la señora? Se echó como 20 bendiciones. Como 20 bendiciones, ¿eh? Cortés va. Sí. Ay, ¿cuántos candidatos hasta se las han rayado? Ese cabrón, pero no quiero ni verlo. Pero dice el licenciado, amable del auditorio, aquí con el candidato y con los compañeros, que al escuchar al licenciado Moy Cortés se da uno cuenta de que hay no solamente experiencia, visión, sino también capacidad. Y eso es muy importante, encontrarlo en todo, en conjunto, en una sola persona. Tienes la experiencia, tienes la visión y tienes la capacidad para poder hacer crecer a este municipio. Pues mira, agradecerles el comentario. La verdad, lo que yo he aprendido es que la política es el arte de construir acuerdos. Desafortunadamente, a veces la política se confunde con la politiquería, de hablar mal, de grillar, de... No, 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 hoy no se trata de eso. Y hoy yo he platicado con la gente y les digo, miren, yo les agradezco mucho porque en todas las colonias y las comunidades tengo muchos amigos. Y no son amigos de esta campaña, desde hace muchísimo tiempo. Muchos de ellos me conocieron desde que yo estaba pequeño, cuando yo empecé aquí en la política. Y poco a poco hemos ido haciendo un gran equipo. Un gran equipo, y esos comentarios que les dan a ustedes, pues primero que nada, los agradezco mucho. Pero eso nos fortalece muchísimo el espíritu. Nos dice que vamos por el camino correcto. Y nos dicen que hay mucha gente que nos aprecia y que nos pide seguir adelante. Y cuando escuchas esos comentarios, sobre todo a través de terceras personas, decimos, pues vamos a seguir dando nuestro esfuerzo. Vale la pena hacer un buen esfuerzo por Cuerámaro, como siempre lo hemos hecho. Agradecido con todas las muestras de confianza. Y sobre todo decirle a la gente, la política es para eso, para construir grandes acuerdos, para sacar adelante a nuestras comunidades. De eso es de lo que se trata. No de venir a hablar mal de nadie, porque hablar mal de los demás es muy fácil. Lo que se trata es de construir y de dar resultados. Por eso estamos aquí nosotros. Maestro Luis Raúl, conozco al licenciado Moy, no de ahorita, de muchos años. Sé el gran ser humano que es. Y fíjese que es una persona bien sentimental. Y le voy a sacar el sentimiento ahorita. Con la señora acá. Con la señora. Ay, caray. Aquí está. Mire. Y espontáneo el comentario de la señora. Ni siquiera nos bajamos del vehículo. Desde el vehículo se filma el video, que se los haremos llegar a ustedes, estimado auditorio. Y también se acercó dos señores en una camioneta. Ah, en una camioneta también. Llevaban su leña, su madera, y también expresaron. Pues igual, bueno, hay gente que le da pena decirlo en las cámaras, pero sí también. Es lo que le comento, se trata de sembrar amigos. Hay que sembrar amigos, de eso es de lo que se trata. Al final, nosotros vivimos aquí. Y siendo presidente o no siendo candidato, yo tengo que seguir siendo la misma persona. Porque aquí me voy a quedar, porque aquí viven mis hijos. Y yo sé que las cosas que podamos hacer juntos por el municipio se van a recordar siempre. Yo los recuerdo a ellos y ellos me recuerdan a mí con cariño. Entonces, pues hay equipo. Y si hay equipo, seguramente va a haber resultados. Fíjense, antes de que se viniera esta cuestión de la selección de candidatos y todo, pudimos visitar a finales del año pasado al licenciado Moy, a su señora esposa, doña Mar, un saludo. Los visitamos por allí en su negocio que ellos tienen establecido y se respira un ambiente primeramente familiar, porque es un negocio familiar la dulcería, y segundo, se respira progreso, porque... La dulcería, amigas, amigos, ha sido todo un éxito para la familia de Moy Cortés. Y pues, si un negocio particular se sabe administrar y se llega a un éxito, con más ganas una administración municipal. Y qué más que ya Moy, pues tiene experiencia en eso. Y pues hasta la fecha, licenciado, yo no le encuentro, por más que le checo por ahí, con la que le pisen a Moy Cortés, por sus administraciones al frente de Cuerámaro. Han sido dos administraciones exitosas. Pues mira, la verdad es que desafortunadamente hoy en redes sociales, pues cualquier persona utiliza un perfil falso y se agarra diciendo
cuanta mentira. La verdad es que yo le digo a mi gente, miren, no hay que caer en provocaciones. La gente nos conoce, sabe dónde estamos, sabe de dónde venimos. Y eso nos da muchísima tranquilidad. Que nos van a seguir pegando, sí. Yo les digo a los demás candidatos, miren, dedíquense a convencer a la gente con propuestas. Propuestas reales, que sí se puedan hacer. No sacar, pedir que se va a sacar a bajar la luna y las estrellas. Hay que hablar con la gente con mucha sensatez. Y eso es, yo creo, parte de la campaña, de nuestro éxito en la campaña y nuestro éxito en la política. Que tratamos de tener los mismos principios desde hace 15 que empezamos, desde hace 15 años que empezamos hasta ahora. Y no nos tenemos que desviar porque ha habido resultados. Y si hay resultados, no tenemos por qué cambiar la fórmula. Por eso yo le digo a la gente que escucha temas en Facebook y todas las partes de redes sociales, chequen bien quién está atrás de ellos. Revisen, vean de quién son los perfiles. La mayor parte no tienen una persona que se hagan responsables. Revísenlos y vean los perfiles reales. Hay quien no puede apoyarme y se vale. Hay quien puede tener una diferencia conmigo y se vale. Pero lo que no se vale es utilizar las redes sociales para pegar e inventarse cosas al más no poder. Por eso hoy yo agradezco muchísimo que ustedes nos acompañen, que son medios serios, que nos dan la oportunidad de platicar con la gente y decirles que estamos muy contentos, que vamos muy bien y que vamos a seguir por este camino para juntos volver a dar resultados. No, es que estaba pensando, tú y Erandi provienen de un tiempo donde empezaron políticos jóvenes que empezaron a dar muchos resultados, y en aquel tiempo decían, si estamos aquí, decían, ¿quién es Erandi? Dicen, pues es como el Moy de Cuerámaro. Estamos en Pénjamo, ¿quién es Moy allá? No, pues es como el Erandi de aquí. Entonces como que los ubicaban como un perfil que eran, que dieron buenos resultados en sus administraciones, y ese es como un referente que hay, no sé si ya te lo habían comentado. Pues mira, lo que pasa es que nos tocó coincidir en el tema de los juveniles del PAN. Uh-huh. Y antes Pénjamo y Cuerámaro, uh-huh, pues tenían mucha interacción porque estábamos en el mismo distrito, tanto en el local como en el federal. Uh-huh. Sí. Ahora ya nos cambiaron, sí, estábamos mucho en este tema, y pues nos tocó empezar a hacer campaña juntos, ¿verdad? Y pues empezamos desde abajo. Nos tocaba pintar las bardas, poner calcomanías, y eso te va enseñando y te va dando muchas lecciones. Todos los días recibe una lección en las campañas, aún siendo el candidato, y sobre todo pues la gente ha confiado en nosotros, y nosotros creemos que hemos regresado un poquito de la confianza de la gente, la hemos regresado tratando de mejorar sus estatus de vida, tanto con las comunidades como con los apoyos de la familia. Entonces pues en el tema del senador Erandi y de un servidor, pues nos ha tocado hacer campaña desde hace mucho tiempo juntos. Hace una semana anduvo por aquí con nosotros, y pues somos buenos amigos. Aparte de todo, somos buenos amigos, que entendemos que se puede, que en la política a veces se gana, a veces se pierde, pero que tenemos muy claro que siempre hay que dar el mejor esfuerzo. Por cierto, un saludo a mi jefe Erandi, o como yo le digo, el monstruo de monstruos. Un saludo, mi general. Me llama mucho la atención que en esta parte aquí de Cuerámaro, donde estamos ubicados, esta vialidad está pues pavimentada, está en muy buenas condiciones, la banqueta, los accesos, las marquesinas. Esto es parte de un trabajo que se ha venido haciendo en las administraciones anteriores y en las administraciones tuyas, y un progreso que necesita Cuerámaro, el estado de Guanajuato y todo México. Pues mira, gracias al apoyo de la ciudadanía, yo siempre les digo, juntos hemos hecho cosas muy importantes. Hemos logrado pavimentar más de 60 calles las dos veces que yo he sido presidente municipal. Hemos podido avanzar muchísimo con las presas. Las tres presas que hay en Cuerámaro, hemos podido hacerle algo a cada una de ellas para mejorar el servicio. Hemos pavimentado más de 6, 7 caminos y reconstruido como otros 2 o 3. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo. Nos tocó traer la primera universidad, así como Erandi trajo la primera universidad a Pénjamo, pues a mí me tocó traer la primera universidad aquí a Cuerámaro. Y pues así es como hemos ido sacando las cosas, gracias a ustedes, porque ustedes son los que nos dan la confianza, como ya lo platiqué en un momento, y por eso hemos avanzado. Cuando a mí me dicen, oye Mois, que tú has hecho mucho, les digo, lo he hecho gracias al apoyo de la gente, y por eso estamos aquí nuevamente.
¿Cuál ves que sea el objetivo prioritario para desarrollar o detonar el crecimiento en Cuerámaro en estos tiempos que estamos viviendo? Pues mira, el primer tema tenemos que hablar con mucha sinceridad, tenemos que darle estabilidad. Estabilidad porque este año y medio le ha movido a todo mundo, nos ha movido todo. Desde el sistema educativo hasta el tema con nuestros hijos, hasta el tema de salud, todo se ha movido. Yo creo que hoy tenemos que dar muchísima estabilidad, tenemos que hacer que la economía se reactive, tenemos que buscar generación de empleo para la gente de Cuerámaro. Estamos haciendo un planteamiento de la construcción de naves impulsoras de empleo que permitan que personas de la región vengan a invertir a Cuerámaro y generar empleo. Yo creo que el tema tiene que pasar por el asunto de la salud, sí, por el tema de la economía y sobre todo seguir apoyando a las familias. Continuar con la infraestructura, sí, pero hay que apoyar a las familias. Hoy nos necesitan más que nunca. En el tema de agricultura mencionabas, hemos visto que en otros municipios aledaños aquí a Cuerámaro se está dando el tema de que ven posibilidades para cambiar a cultivos alternativos, como puede ser los invernaderos, pero también estamos viendo que se están viniendo muchos agaveros. Sí. Y están buscando la posibilidad de en esas tierras plantar agave. ¿Cómo han visto el tema más específico en el campo? Pues mira, el tema del agave es un tema que genera mucha controversia. Al final cada quien es dueño de su tierra y decide qué es lo que va a hacer con ella. Hay gente que piensa que el tema del agave va a generar mucha economía en Cuerámaro y esperemos que así sea. Hay otras personas que piensan que le vamos a batallar mucho con algunos temas, sobre todo la gente que cultivaba grano, que ahora se están perdiendo esas extensiones de tierra que se cultiva grano. Entonces, hay una gran polémica en esta parte, es difícil tomar bandera hacia uno o hacia otro, pero de lo que sí tenemos que buscar es otros cultivos, buscar otras maneras donde haya un poco más de negocio para la gente, porque en el tema de los granos, pues el negocio es muy poco realmente. Sabemos que los intermediarios son a los que les va un poquito mejor y los que se la rifan son los productores. Entonces, ahí es esta parte en la cual sí tenemos que buscar la manera de apoyarlos, pero sí hay que encontrar otros proyectos alternativos. La materia prima que tenemos que darle valor agregado, porque nosotros la estamos entregando básicamente, la sacamos y la entregamos y no le damos ningún valor agregado, que sabemos que ahí es donde está la ganancia. Entonces, en todas estas partes es donde tenemos que trabajar para sobre todo generar una nueva conciencia en los agricultores. A lo mejor ya los papás ya no van a cambiar porque así han sido toda su vida, pero los hijos de los agricultores, la gente que estudia ahora agronomía y todo este tipo de carreras, pues ellos saben que no solamente en el tema del grano hay negocio, que hay otras cosas que pueden mejorar. Pues, candidato, un mensaje a la ciudadanía para este 6 de junio. Pues nada, primero que nada agradecerles a ustedes por estar aquí en Cuerámaro y decirles que los invitamos a que nos acompañen este 6 de junio. Vamos a vivir la fiesta de la democracia. Les pedimos que voten por Moy Cortés, candidato del PAN a la presidencia de Cuerámaro. Vamos a hacer un buen esfuerzo como ya lo hemos hecho. Nos gusta trabajar y dar resultados. Nosotros no venimos a prometer. Hemos realizado muchas cosas juntos con Cuerámaro y por eso estamos aquí. Con la tranquilidad y con la frente en alto de haber hecho nuestro mejor esfuerzo como siempre. Les agradezco muchísimo y también quiero invitarlos el próximo sábado a las 7 de la noche. Vamos a tener una caravana en la ciudad. Queremos invitar a toda la gente que venga en sus vehículos, que nos acompañen en esta fiesta de la democracia, porque al final la democracia y la campaña es una fiesta, que hoy tenemos que cuidarnos mucho por el tema de la pandemia, pero al final sigue siendo una fiesta. Acompáñenos a partir de las 7 de la noche en el Boulevard Salida a Irapuato. Vamos a hacer una gran fiesta y vamos a demostrar que Cuerámaro es importante. Sí, pero lo más importante de Cuerámaro es su gente. Por ahí nos vemos y el 6 de junio vamos a votar todos juntos con el PAN y como decimos por aquí, esta frasecilla que andamos tratando de decir, ojalá digan por ahí en las calles con Moy si voy. Hasta luego. Pero te faltó, ¿no les has dicho cuándo te toca el debate? El debate nos toca el 24, me parece que nos toca el día 24. Por ahí vamos a presentar nuestras propuestas. Vamos a dejar claras algunas cosas que se andan diciendo por ahí, pero con tranquilidad, la gente lo que quiere es propuesta, no quiere ataques. La verdad, a mí no me gusta atacar a los demás porque se pierde el tiempo. Lo que se necesita es convencer a la gente. Y vamos a aprovechar el debate para presentar nuestras propuestas. Yo nomás les digo una situación. Como decía mi paisano don Bonifacio Ibarra Morales, papedos de mula
narices de arriero, candidato. Sí, pues, pues agradecemos el espacio, la entrevista, el tiempo y tu amabilidad y tu hospitalidad por recibirnos aquí, candidato, y estamos a la orden. Un saludo muy cordial allá a todos nuestros amables del auditorio, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y estamos a la orden.